Gracias, presidente. Yo estoy aquí en mi oficina del Congreso. Me avisaron que no había ni siquiera sesión mixta en el camino, entonces aquí estoy. Pero sí me genera una inquietud, señor presidente, y es que si hacemos como una evaluación rápida y sin entrar en el tema jurídico, las discusiones que hemos tenido repetitivamente, prácticamente después de una gran presión que hicimos para que se recuperara la presencialidad del Senado de la República, ha fracasado la tesis, digamos. No sé ya cuándo fue la última sesión presencial de la plenaria del Senado. Hace mucho. Creo que cuando avisaron que la senadora Guerra estaba enferma, se suspendió, y eso ya hace bastante. Desde entonces no ha vuelto a tener una sesión plenaria el Senado de la República. De hecho, hoy podemos saber con certeza que nadie se contagió en el Senado de la República por la senadora, por contacto con la senadora, lo cual habla bien de las medidas preventivas, digamos, que son el distanciamiento, el tapabocas, etc. La desinfección, el alcohol, bueno, todo lo que ya sabemos en el país. Yo estuve en la comisión primera presencialmente, no hace mucho. Estaba solitario allí, creo que en alguna de las discusiones del Código Electoral. E incluso me alcancé a ver con el senador Velasco, fue la última vez que vi a alguien de los partícipes, de los colegas de la comisión primera en la comisión primera. Él enfermó después. Yo me he hecho los exámenes, etcétera, y hasta ahora, pues, no, siempre me sale negativo. ¿Qué significa esto? Que las medidas, vamos a ponerlo en orden. Si cada actividad económica que se ha abierto en el país se cerrase porque alguna de las personas que están allí se enferma, y obviamente que se han enfermado, pues lo vemos todos los días, habría que entrar en cuarentena inmediatamente. Muchos científicos lo dicen. Habría que entrar en cuarentena nacional inmediatamente. Pero eso no es lo que sucede en el país. En el país la gente se enferma indudablemente, algún error, siempre algo pasa y la actividad económica permanece. En el mundo, ningún parlamento que yo conozca, tendrían que decírmelo de pronto, ignorancia mía, ningún parlamento ha dejado de funcionar presencialmente. Y en ningún caso, si alguien enferma, se ha suspendido el parlamento. En ningún caso en el mundo. En coherencia con lo que estoy diciendo, las actividades económicas. Yo le decía al presidente del Senado, hombre, si alguien se enferma en un supermercado Olímpica, cierran el Olímpica. Y no me respondió, pero la respuesta es no. Pero él sí cierra el Senado. A la postre, realmente las personas que han enfermado, miembros del Congreso, empleados o congresistas, todo indica que han enfermado es fuera del Congreso. No hay nada que nos pueda decir hoy que alguien se ha enfermado dentro del Congreso. Siempre se han enfermado fuera. ¿Qué quiere decir eso? Que las medidas tomadas en el Congreso de bioseguridad por lo menos resisten, Continúe, son senador Petro. buenas, podrían ser mejores, podrían ser mejores indudablemente, pero resisten. Entonces, mi crítica va hacia dónde, que cada vez que se enferma alguien cierran el Congreso. Si alguien se enferma en el gobierno, no cierran el gobierno. Es por estar en el Congreso, porque hasta ahora no ha sido así. Cierran el Congreso de la República. Y yo creo, presidente, que ya por la fecha incluso
Si queremos evaluar un poco el tema, pues ya nos acercamos al 20 de noviembre, un mes de acabar, pues se tiraron el Congreso de la República. El Congreso de la República fue aniquilado institucionalmente, ni por sus debates, que pudieron ser presenciales de acuerdo a las materias, ni por los debates que había que dar respecto al gobierno, sean los congresistas, gobiernistas o no, habían unos debates fundamentales. No fue posible. Y estamos ante la muerte de una institución. Y cada vez, entonces, claro, la semana entrante, se llegará la enfermedad porque se fue a una fiesta y cometió un error y allá una secretaria en una comisión hizo lo mismo, o un señor de, y entonces siempre habrá la excusa para mantener cerrado el Congreso. Las medidas de bioseguridad del Congreso son para que exactamente, si alguien se enferma y no se ha dado cuenta, no contagia a los demás, hasta que se pueda aislar y se toman otras medidas preventivas además, pero no puede ser la excusa de cerrar el Congreso de la República. Y aquí está el Congreso de la República cerrado institucionalmente. Porque yo sí, la verdad, este tipo de sesiones y de cosas virtuales, lo único que han hecho es silenciar el Congreso de la República. No nos abremos carreta. Quizá formalmente algún proyecto de ley pase como ley de la República, pero realmente dentro de la sociedad colombiana el Congreso de la República no existe. Dejó de existir. La posibilidad de aumentar su fuerza a través de la que logramos con presión, que poco a poco casi que otra vez por lo menos tuvimos mesas directivas, por lo menos logramos que unos funcionarios públicos llegaran en algún momento a un debate, pues se aniquiló rápidamente con la excusa de alguien enfermo y volvimos otra vez a el silencio institucional. Gracias, señor.